En esta cumbre latinoamericana también participó el presidente de Cuba, Raúl Castro. Aseguró que en su país no hay ni habrá drogas. Señaló que a sangre y fuego y hasta con la pena de muerte ha combatido ese flagelo que amenaza a países de Centro y Sudamérica y en particular a México. Me rompo la cabeza pensando, ¿qué solución puede tener lo de México? Que no es casual que sea México, no porque los mexicanos propicien esa situación, sino, ya lo dijo un expresidente mexicano en el siglo pasado, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Ahí es donde está el problema. El problema fundamental de donde reciben la droga, que nunca he leído en la prensa de una gran operación contra los traficantes. Nunca he leído eso. Películas de bandas, de pequeñas bandas de traficantes, pero no hay. Y por el mismo lugar donde entra la droga pasan el armamento para abajo. Ese es el problema.